porque van a tener los videos, van a tener los apuntes, también como los pueden ver aquí. Los apuntes están ordenados por capítulo. En este caso tenemos los capítulos en texto con el código. Y en la sección de descargas van a encontrarse con los apuntes interactivos, que no son otra cosa más que las notebooks de Python en Jupyter. En caso de que no las tengan, pero tengan una cuenta dentro de Microsoft, ya sea de Hotmail o de Outlook, pueden irse también a Notebooks, diagonal Azure, diagonal Josech. También les voy a pasar esta liga. Ahí también publico las notebooks. Déjenme, me logueo. Y aquí está otra vez. Van a tener ustedes las notebooks que son totalmente ejecutables desde aquí. Voy a guardar este. Voy a cerrar los micrófonos de todos. Muy bien. Entonces, los apuntes están disponibles. Tenemos videos. Tenemos prácticamente todos los recursos para que ustedes puedan trabajar. Estas sesiones las estoy realizando, normalmente van a ser por única ocasión, precisamente para probar mis contenidos. Son contenidos experimentales, son contenidos que estoy puliendo y ustedes son en cierto modo mi conejillo de indias. Obviamente ya tienen un control de calidad, obviamente ya están prácticamente listos para publicaciones más, después del curso se publican ya completos, pero normalmente deben de tener alguno que otro detallito. De todas formas, el código es totalmente ejecutable y pues prácticamente están listos los apuntes. Así que no se preocupen demasiado, no tomen nota, los apuntes se los doy yo y van a estar disponibles en todos estos formatos. Vamos a utilizar las notebooks de Jupyter. ¿Hay alguien que no haya instalado Jupyter en este momento? ¿Hay alguien que no tenga en su máquina Jupyter? De los nuevos que llegaron. ¿Todos tienen Jupyter instalado? Ok, Luis Eduardo. Bueno, no te preocupes. Para instalar Jupyter, tú necesitas ir a un sitio, se los mandé por el correo, es Anaconda. Ustedes van a descargar desde aquí. La versión para Python 3.6 de Jupyter. ¿Estamos de acuerdo? No te preocupes si no la tienes en este momento, Luis Eduardo, procura descargarla y les voy a pasar ahorita las notebooks con las que vamos a estar trabajando. Las notebooks con las que nosotros vamos a trabajar están en Pythonista MX, diagonal cursos, introducción a manejo de datos con Python, descargas, y aquí tenemos los primeros tres capítulos con los que vamos a estar trabajando. Es introdatos, primera parte, ustedes lo descargan y lo guardan. ¿Qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, yo lo voy a descargar en escritorios, lo voy a descomprimir aquí. Y vamos a tener el temario. Expresiones regulares, archivos separados por comas y gestión con JSON y dos o tres archivitos adicionales. Esto son notebooks de Jupyter. Entonces necesitan tener Jupyter para poder verlas.
Todos están descargando. ¿Hay alguien que no pueda descargar o que no pueda descomprimir? Ok, bueno, voy a dar por sentado de que todo el mundo ya está descargando y vamos a empezar. Bueno, tenemos esto. Vamos a tener temario, expresiones regulares, archivos separados por coma, gestión con JSON y dos archivitos. En esta ocasión, debido a que ya estamos entrando a temas intermedios, voy a empezar a pedirles algunas cosas específicas de un día para otro. ¿A qué me estoy refiriendo? En este momento vamos a hablar de estos tres temas en teoría. Vamos a hacer un poquito la teoría. Y el día de mañana nosotros lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo práctico. Lo que vamos a hacer con esto el día de mañana es acceder a la API de Twitter, descargar lo que nos trae, lo que nos trae la API de búsqueda y empezar a trabajar con los archivos tipo JSON que son los que está manejando Twitter. Entonces, ¿qué es lo que necesito de ustedes? Que se vayan a esta dirección que estoy poniendo aquí. Que se registren, que creen un proyecto de crear nueva aplicación y que les dé las credenciales. Van a estar en algo así, en algo como esto. Y aquí les van a dar las llaves de acceso. Esto lo vamos a utilizar para el día de mañana poder trabajar. Obviamente no le voy a picar porque van a ser públicas mis credenciales. Pero por favor, dense de alta como desarrollador de aplicaciones. Si tienen algún problema en el día, por favor háganmelo saber para ver cómo lo podemos solucionar. Digamos que esta es la tarea para mañana. Necesitan ustedes darse de alta como desarrollador de la API de Twitter. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya vamos a empezar a trabajar con todos estos elementos. Vamos a empezar a bajar contenidos a partir de la API de Twitter. El próximo miércoles vamos a estar trabajando con archivos HTML y vamos a hacer web scraping. ¿Qué significa esto? Que vamos a descargar páginas web y las vamos a trabajar. ¿Alguno de ustedes no tiene nociones de HTML? Todos saben HTML, al menos en lo básico, en los tags básicos de párrafo, de ligas, todo ese tipo de cosas. Ok, perfecto, es lo básico. No requieren de demasiado conocimiento, simplemente con saber cómo funcionan los tags. Vamos a hablar también de manera muy somera de otra herramienta llamada Request. Request lo que hace es hacer llamadas a través de POST y GET con el protocolo de HTTP. ¿Qué significa esto? No solo vamos a bajar los sitios web, sino que vamos a empezar a trabajar con transacciones de HTTP. Eso también va a ser totalmente básico. Y el jueves ya vamos a estar trabajando también de manera extremadamente básica. Aquellos que vienen del mundo de las bases de datos se van a decepcionar un poquito porque vamos a hacer lo más común y lo más fácil de bases de datos, tanto de bases SQL. Vamos, ¿no? Todavía estoy por definir. Yo creo que vamos a utilizar SQLite y con MongoDB. Esa sí ya es definitiva. Para que todos tengamos lo mismo, tanto MongoDB como SQLite, yo les voy a dar una máquina virtual. En esta máquina virtual ustedes van a poder trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues después de estas instrucciones vamos a comenzar.
El curso de hoy va a ser rápido. Yo calculo que vamos a hacer nada más una hora, hora y media, a lo sumo, porque mañana viene la parte interesante, que es la parte práctica. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Voy a cerrar algunas cosas. Nuevamente, si tienen dudas, sobre todo con respecto a su registro en Twitter, mándenme un correo a josecha@gmail.com, por favor. Cierro esto. Cierro Anaconda. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál temario? Vamos a empezar con expresiones regulares. También el día de mañana vamos a hacerlo de forma práctica. Las expresiones regulares me podría tomar cerca de 5 o 6 horas en explicarles cómo funcionan, son bastante complejas, pero vamos a ver algunos ejemplos muy característicos el día de mañana. Vamos a ver documentos separados por comas, que es bastante sencillo. Vamos a ver la gestión de estructuras basadas en JSON, que también es muy, muy sencillo. Y análisis de redes sociales con la API de búsqueda de Twitter. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y mañana. Estos cuatro temas son para hoy y mañana. El miércoles vamos a tener estos tres temas. Y el jueves, estos tres temas. Entonces, comencemos. Vamos a hablar de expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares? Son parte de los lenguajes formales y corresponden a una secuencia de caracteres que definen un patrón. Nosotros podemos utilizar estos patrones para buscar cadenas de caracteres en cualquier parte. Esto es muy importante. Python reconoce los siguientes caracteres como componentes sintácticos de una expresión regular. Estos los vamos a ver mañana aplicados. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí viene la parte interesante de esto. Si ustedes saben utilizar la lógica y la sintaxis de las expresiones regulares en Python, también van a poder utilizarlas dentro de Perl, dentro de Java, dentro de Ruby, porque la sintaxis que estamos utilizando para expresiones regulares está basada precisamente en Perl, que es la que se toma como el estándar para todos los lenguajes de programación. Todo lo que aprendan ustedes de expresiones regulares aquí lo van a poder aplicar prácticamente a cualquier lenguaje de programación adicional. Java inclusive también utiliza esta misma sintaxis. Entonces es muy importante que practiquemos con ella para que podamos trabajar en otros lenguajes de programación. El módulo que utiliza Python para expresiones regulares es RE, de Regular Expressions. De hecho, a lo mejor ustedes han leído por ahí en algún código lo que estoy colocando en el chat. Regex. Regex no es otra cosa más que regular expression, expresión regular. Este módulo que ustedes pueden importar y que viene directamente de Python, del Python vainilla, no tienen ustedes que instalar absolutamente nada. Es mi gestor de expresiones regulares, el cual contiene, vamos a ver ahorita la sintaxis, varios parámetros. Re.a, en donde me dice que, todo, que todos los. Que el código que yo voy a utilizar va a ser convertido a ASCII. Re.i. Que lo que me va a decir es que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Re.l casi no lo vamos a utilizar. Re.l se refiere a utilizar caracteres locales. Si nosotros estuviéramos en Rusia o en Israel o en China, esto sería importante. Por defecto, Python 3 utiliza UTF-8, que es una codificación occidental, de Europa Occidental, en donde nosotros
estamos utilizando caracteres latinos. M es para múltiples líneas. Y estos de aquí, este es lo que me da mucha información, me da información adicional. Este me permite buscar todos los caracteres de texto y este no se utiliza en Python 3 porque ya estamos utilizando Unicode por defecto. El que vamos a estar ejemplificando es este de aquí. Ignore case. Todos los demás son bastante sencillos y prácticamente no se utilizan. Este es el que más vamos a utilizar. Y bueno, también multiline si tenemos expresiones que tienen retorno de carga. ¿Qué funciones son las que tiene el módulo re? Perdón, por ahí alguien cayó su micrófono. Ya está. Vamos a estar jugando con el módulo re para hacer búsquedas. Solamente vamos a trabajar con un patrón muy sencillo. El patrón que vamos a utilizar es azúcar o azul, este de aquí, en donde no tenemos realmente ninguna expresión regular, es un patrón de caracteres nada más. Primero les voy a enseñar cómo funcionan los módulos y el día de mañana vamos a ver cómo funcionan las expresiones regulares. Tenemos una función que es search, que me permite buscar un patrón dentro de una cadena de caracteres y al encontrar el primero, regresa un objeto. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo un texto que es sobre el que yo voy a hacer la búsqueda del patrón, que son variantes de azúcar. Y voy a buscar este patrón. Azu. Dejen importo, porque se me olvidó importar. ¿Dónde está? Aquí está. Para los que son nuevos utilizando UPyter, esta es una herramienta que les permite tener apuntes y al mismo tiempo código ejecutable. El código ejecutable se puede ejecutar, valga la redundancia, utilizando este botoncito o con Shift Enter. Tan pronto como se ejecuta, aparece un número que es el orden de ejecución. En este caso estoy importando el módulo de expresiones regulares. Entonces es el módulo re. Es una biblioteca estándar de Python. Y aquí tenemos un listado de los caracteres especiales y qué es lo que hacen. Cada uno de ellos lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, no vamos a ver cada uno de ellos, son muchísimos. Y son muchos casos, pero vamos a ver la mayoría. De hecho, yo espero que terminando el curso les deje una pequeña tarea, una pequeña actividad, que es trabajar con expresiones regulares. Es todo un tema y vale la pena ser tomado, porque prácticamente es una, ya la consideran magia negra. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, ya importamos. Vamos a utilizar search. Tenemos nuestro texto. Tenemos el patrón. Cuando encuentre el primer patrón que corresponda, me va a dar cierta información, se va a generar un objeto. Entonces, cuando yo utilizo search con el patrón azul y el texto que está aquí, como lo encontró, va a crear un objeto. Un objeto de concordancia. ¿Qué me está diciendo?
que encontró la concordancia en el índice 7 al 10 y el resultado es ASU. Esto de aquí. Ahora lo que voy a hacer es darle un nombre al objeto para que persista y ver qué es lo que contiene. Déjenme añado una línea. Y vemos qué es lo que contiene. End, end post, group, group dict, groups, last group, last index, posición, la expresión regular, span, start y string. Vamos a ver algunos de ellos. String es el texto que está buscando. Span es donde empieza y donde termina el índice en donde encontró el patrón de búsqueda. Start es donde inicia la coincidencia y end es donde termina. Ahora fíjense bien, la búsqueda que estoy haciendo, déjenme cierro esta celda para que no se vea. Tan grande. Yo estoy buscando ASU. Si ustedes se fijan, está azúcar, que cumple con el patrón, pero esta es una mayúscula. Lo que encontró fue este de aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el índice 7. 8 y 9. Y este es el último índice, el 10. Recuerden, los rangos en Python es uno antes del que termine. Entonces, si va de 7, 9, si es 7, 8 y 9, va a ser 7, 8, 9. Y el siguiente es 10. Uno antes del 10, que es 9. Este es un problema muy común, de que nosotros tenemos distintos uso de mayúsculas o minúsculas. Podemos utilizar el método upper o lower que tenemos dentro de los tipos STR, o le podemos indicar a la expresión regular que no diferencie mayúsculas de minúsculas con este parámetro re.i. Acuérdense de lo que tenemos acá. Meta caracteres, aquí está, en los parámetros. Re.i. Ignórame las mayúsculas o minúsculas. Como yo ya le estoy indicando a la expresión regular que lo haga, ahora encontró la coincidencia en este rango 0 y 3. ¿Y qué fue lo que encontró? ASU, pero si se fijan, ahora es con mayúscula. Sí, siempre va a devolver los índices de la primera coincidencia. Es muy importante ver este tipo de objeto. Este objeto es cuando encuentra coincidencias. Esta función, findAll, lo que va a hacer buscarme todas las coincidencias. ¿Cuál es la sintaxis? Re.findAll, el patrón, la cadena de caracteres en la que vamos a buscar, y los parámetros, que como pueden ver, son opcionales. Los que son obligatorios son el patrón y la cadena de caracteres. Tenemos el ejemplo. Nuevamente, no vamos a utilizar otra cosa más que estos ejemplos. Entonces, es más sencillo. Tenemos el texto, pero si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3,
cuatro, cinco coincidencias. Bueno, cuatro porque ahorita no lo estoy haciendo con mayúsculas, con la I. Ahí está el patrón. Uno, dos, tres, cuatro coincidencias. Si yo utilizo este parámetro adicional, re.i, entonces tengo cinco coincidencias, pero ahora con la mayúscula. Aquí me está devolviendo las coincidencias del patrón. Y ahorita voy a hablar un poquito del patrón para que podamos trabajar mañana con eso. Tengo la función re.iter. Lo que vamos a hacer aquí es prácticamente idéntica a la de aquí arriba, a findAll. Nada más que en lugar de darme una lista, lo que me va a generar es un iterador. Otra vez. A ver, espérenme, aquí es algo, no, este no es, déjenme cambiar el código. Lo que vieron ahorita es un ejemplo más abajo. Bueno, tengo el patrón y tengo el texto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy pidiendo que me creen una serie de iteradores con las coincidencias del patrón en el texto. Dice iterador invocable en esta posición de memoria. Como lo puedo ver con el for. Entonces, yo voy a llamar al iterador que tengo aquí y me va a imprimir cada uno de los elementos. Por cada elemento encontrado, va a generar un objeto con las características de lo que vimos aquí arriba en search. Va a tener end, va a tener start, va a tener match, va a tener todo esto. Cada uno de estos es un objeto de este tipo. Entonces en search encontramos la primera coincidencia y nos va a dar un solo objeto, el primer objeto. Con findAll lo que va a hacer es darnos todos los objetos que haya encontrado. Aquí únicamente con findAll me está diciendo que encontró. Con FindEater me está regresando los objetos con la información de cómo lo encontró. Hasta aquí todo queda claro. No hay dudas con cómo funcionan estos objetos. Ok, muy bien. Ahora yo tengo split. Split lo que va a ser utilizar como separador el patrón que yo estoy utilizando y me va a dividir el texto utilizando como separador este patrón. Entonces es re.split, el patrón, la cadena de caracteres y los parámetros. Entonces tenemos el patrón, que ahora es azúcar, y me va a cortar el texto. Cada uno de los segmentos cortados me los va a regresar en una lista.
Entonces yo tengo aquí una lista en donde encontró azúcar azu y encontró el primer patrón. Va a quitar esto, va a utilizarlo como separador y me va a regresar lo siguiente hasta encontrar otra vez azúcar. Entonces es ADO, sucarita no, azúcar no, azurca no. Esta es la otra vez en donde se va a encontrar azúcar. Y como ya no hay más, me da un carácter de texto vacío. Si yo utilizara ASU, entonces ya tengo más segmentos. Tengo azúcar con el espacio. Luego tengo el espacio después de azu. Luego carado, sucarita, azúcar, espacio. Y ahora es RCA con el espacio. Y luego car. Y ahora vamos a tener otro segmento porque va a encontrarse con este de acá. Entonces va a empezar con car. No me lo aceptó. Déjenme ver, perdón, texto de ahí. Bueno, déjenme averiguar qué fue lo que pasó porque debería de habérmelo separado. Lo reviso el día de mañana y les digo de qué se trató. Ahora bien, ¿qué pasa si no existe el patrón? Si el patrón no existe, lo que va a hacer regresarme el texto completo dentro de una lista. Tenemos la función resub que me va a sustituir el texto. Entonces tengo yo resub en donde tengo un patrón, un texto que es el que va a ser sustituido, el texto y los parámetros. Tengo el patrón. Tengo el texto. Y cada vez que yo me encuentre azúcar, va a sustituirlo por dulce. Entonces es dulceado y dulce aquí. Obviamente, si el patrón no es encontrado, no hay modificación al texto. SubN me va a sustituir, como lo hace aquí arriba sub, nada más que además me va a dar el número de veces que va a ser la sustitución. Es algo idéntico. El patrón, con qué vas a hacer sustituir el texto, hace exactamente lo mismo dulceado y dulce, pero me dice cuántas veces hizo la sustitución. ¿Hasta aquí todo bien? Correcto. Si no hay patrón, pues obviamente lo deja tal cual y hubo cero coincidencias. Y tenemos la última función que vamos a estudiar, que es match. Match me va a pedir que la primera coincidencia también esté en la primera posición.
Es muy parecida a Search, nada más que Match me dice que tiene que ser, el inicio tiene que ser idéntico a lo que yo estoy pidiendo. Entonces es Re.Match, patrón, el texto y los parámetros. Entonces aquí lo que tengo es el patrón azúcar y tiene que empezar obligatoriamente con azúcar. Si no, no me va a regresar nada. ¿Es nada en Python? No. Ahora, aquí lo que yo estoy haciendo es otra vez que no se ve, que no diferencia mayúsculas y minúsculas, y en este caso sí hay una coincidencia. Digamos que Match es muy parecido a Search, pero muy recortado. Solamente si inicia con el patrón es cuando se genera el objeto. Ahora bien, nosotros a lo mejor vamos a estar utilizando un patrón durante varias iteraciones, durante todo nuestro desarrollo de código, y este patrón siempre va a ser constante. En lugar de yo colocar todo esto, puedo generar un objeto compilado de una expresión regular. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Va a crear un objeto que va a tener estos métodos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ingresar el patrón con parámetros y me va a generar un objeto. Vamos a verlo. Tengo el texto, bueno, eso ya está. ¿Y qué es lo que voy a decirle aquí a Python? Le voy a decir, compílame como una expresión regular este patrón. Fíjense, por defecto utiliza Unicode. Ahora lo que voy a hacer es darle un nombre al objeto creado. Y ahora lo que estaba como una función es un método. Recuerden, azúcar con minúscula no está dentro del texto al principio. Si yo vuelvo, valga la redundancia, vuelvo a compilar, nada más que ahora le coloco ignore case. Este lo voy a quitar. Ahí está. Busca punto match texto. Y ahora sí me lo encontró. Y por ejemplo, puedo utilizar busca punto search texto. Busca punto sub, vamos a usar sub n. Nah, se me olvidó que tengo que sustituir a algo. Al revés. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, creé un objeto con un patrón de la expresión regular. Entonces, en lugar de colocar todo el patrón, simplemente lo reutilizo. ¿Por qué? Ahorita estoy utilizando un patrón, el patrón más sencillo de todos, que es una cadena de caracteres que tiene que coincidir exactamente con el texto. Las expresiones regulares son muy difíciles de escribir. Y es muy fácil que nos equivoquemos. En lugar de estar haciendo copy-paste o tener que hacer otra vez la expresión regular, cuando ya tenemos bien definida la expresión regular, creamos un objeto que represente esa expresión regular.
No es por espantarlos, pero de verdad son muy complicadas las expresiones regulares. Hacer la sintaxis de una correctamente puede tardar horas. Inclusive antes, cuando tenía muchos amigos programando en Perl, las expresiones regulares eran de cientos de caracteres, eran una cosa horrorosa que no podías entender y que pues mejor la guardabas y hacías algo así. Creabas un objeto ya con la expresión regular. Ahora vamos a este tema, que es lo que vamos a ver. ¿Es posible construir patrones que no necesariamente corresponden a una cadena de caracteres única? Voy a darles un ejemplo rapidísimo. Y lo vamos a ver mañana. Vamos a utilizar este texto. Y vamos a hacer un patrón. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Tengo un texto de este tipo, en donde si ustedes se fijan, tengo AZ y una letra. Y aquí tengo el patrón es AZ, cualquiera de estas letras en el rango y car. Fíjense. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy utilizando estos corchetes para decir que esto es un rango de caracteres. Entonces, cualquier patrón que tenga AZ, CAR y cualquiera de estos, que son que son las vocales, es válido. Y entonces AC CAR y así CAR, si funciona, es más. También azúcar. Estos patrones, esta definición de patrones y la sintaxis es una expresión regular. Entonces aquí tiene sentido de por qué me está regresando las coincidencias. Si ustedes lo ven aquí arriba, decían, bueno, ¿qué sentido tiene que me esté regresando azúcar, 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 azúcar? Pues con que me diga que lo encontró cuatro veces es más que suficiente. No. Lo que pasa es que cuando empezamos a generar patrones, los patrones pueden ser modificados. Y entonces sí importa qué fue lo que encontró. Esto lo vamos a ver mañana con varios ejemplos prácticos. Y les voy a enseñar la sintaxis, lo más básica de cómo se generan las expresiones regulares, ya no como búsqueda, sino como patrones. ¿Hasta aquí queda claro? ¿No hay demasiadas dudas? Perfecto. Para los que son nuevos, normalmente durante las sesiones yo modifico el código. Al final del curso, normalmente me tardo 2 o 3 días para tener la versión ya final de los apuntes. Entonces lo que les recomiendo es la semana posterior al curso, dense una vuelta para tener los apuntes actualizados. Busco errores, por ahí hay algún typo. Por ejemplo, en las siguientes secciones todavía me falta colocarles un poco de teoría, que es lo mínimo.
pero más o menos una semana después ya están publicados, bueno, 2 o 3 días después, desde que terminan las sesiones, ya están publicados los apuntes de manera totalmente correcta. Entonces, send, follow to clear, file, close and halt. Así es como se cierra una notebook en Jupyter. Y ahora vamos a ver los archivos separados por comas. Aquí nada más tengo código, me falta colocarles la introducción y vamos a trabajar con ellos. ¿Ustedes han trabajado con archivos separados por coma? Perfecto. Sí, son bastante comunes. De hecho, cuando ustedes trabajan inclusive con Excel, pueden exportarlos a este tipo de archivos. Muchas de las configuraciones de Linux se utilizan con archivos separados por comas. Y nosotros también, por defecto, en Python tenemos el módulo CSV. CSV se especializa exclusivamente en esto y maneja varios dialectos. ¿Qué es un dialecto? Esto de aquí. Por ejemplo, cuando ustedes exportan de Excel, exactamente, cuando ustedes exportan de tienen delimitadores por coma, tenemos el carácter para cadena de caracteres, que es este, que son las comillas. Recuerden que en Python comillas y apóstrofes son utilizados indistintamente. Algún carácter de escape. Si se puede utilizar doble, ¿cómo se llama? Dobles comillas. Todo esto. ¿Cuál es el delimitador de una línea? Esto son las reglas para leer precisamente de Excel. Yo puedo cambiar todo esto. Por ejemplo, también es muy común dentro de Linux que el delimitador sea la barra vertical. Entonces, si yo tengo ese tipo de texto, cambio el delimitador en lugar de coma, una barra vertical. Pero bueno, vamos a utilizar. Tenemos una clase Unix, que son los que están diferenciados por Unix. Y no solo eso, Python puede hacer un análisis rápido del documento que ustedes están utilizando y poder inferir qué estilo de idioma, ¿cómo se llama?, de dialecto está utilizando. Sniffer es un pequeño método para evaluar qué tipo de separación por comas están utilizando, qué dialecto están usando. ¿Qué dialectos tenemos? Excel, Excel con tabuladores y Unix. Ahora, yo tengo un archivito, a lo mejor lo van a encontrar por ahí, que se llama hojas.csv. Este de aquí. En Linux lo van a ver como un archivo de texto o lo van a descargar. Y en Windows creo que abre Excel. Déjenme ver. Sí, aquí está. Lo que contiene este archivito es esto de aquí. Es muy sencillo. ¿Cómo lo ve Python con este módulo? Lo vamos a abrir como lectura. Y vamos a guardarlo en archivo, vamos a darle el nombre archivo.
Y lo que voy a hacer es, uno de los renglones, lo voy a imprimir. Nosotros tenemos el método reader dentro de CSV, perdón, la función reader dentro del módulo CSV. Lo único que hago es decirle qué archivo es el que va a leer y lo que va a ser guardar una lista de cada una de las líneas. Es más, vamos a hacerlo más directo. Este lo dejo así para que se vea bien. Aquí, directo. ¿Qué tenemos aquí? La función reader no me va a dar una lista o una tupla. Lo que me va a dar es un iterador. Yo no puedo ver este iterador a menos de que valga la redundancia, haga la iteración. Si yo quisiera verlo así, a lo mejor ustedes se acuerdan del completado de listas. Y entonces aquí tengo una lista que incluye cada renglón de mi texto delimitado por comas. Entonces yo, como les comentaba, como ustedes saben, con Python 3, Python 3 lo que hace es, para ahorrar memoria, no crea listas, sino que crea iteradores, que es esto de aquí y al final de cuentas es esto de acá. Hasta aquí queda claro. Estos temas ya lo vimos, cómo abrir un archivo y cómo hacer completado de listas, es el tema de Python básico. Si no lo entienden, no se preocupen, ahí están los apuntes y ustedes pueden verlo sin problema. Por favor, no se me, los que acaban de llegar, no se me frustren. Todo esto está en los apuntes. Entonces, si no saben algo, si no conocen, ustedes pueden revisar los apuntes y todo lo que estoy haciendo aquí está en los apuntes. Ahora bien, este yo lo hice con Excel. Tengo un archivito. Vamos a generar un archivo. Es más, déjenme lo borro. Este lo voy a borrar. Y vamos a crear un archivo nosotros. Y lo vamos a llamar archivo.txt. Entonces estoy aquí. New. Text file.
lo voy a renombrar, se va a llamar archivo.txt. Entonces lo que estoy haciendo es un texto muy sencillo, muy simple, cada uno separado por comas. Se llama archivo.txt y lo que voy a hacer es imprimir cada una de las líneas. ¿Ya creen? Ah, no lo he guardado, perdón. Archivo.txt, file, save, ya lo guardé. Si no lo guardo, no va a servir. Y ahí está. Si ustedes se fijan, como yo no le puse el tipo de dialecto, supuso que fue Unix por defecto, y entonces esto de aquí lo guardo también. En el caso de un archivo de Excel, estas comillas las quitó y lo convirtió en cadena de caracteres. Con esto, abrió el archivo y por defecto dijo, ah, bueno, este es un formato de Unix, lo trajo y todo lo convirtió en cadena de caracteres. Y esto de aquí lo dejó tal cual. Si se fijan aquí, 20. Ya no contiene esto de acá. Ahora, ¿cómo lo escribo yo? ¿Cómo escribo yo un archivo? Bueno, aquí yo tengo una lista que contiene otra lista. Los voy a separar. CSV tiene una función que se llama writer. Esta función a su vez va a crear un objeto, el cual voy a guardar en escritor, que va a tener un método que es writeRow. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un archivo llamado lista.txt que voy a abrir como escritura y se va a tener el nombre de archivo. Voy a crear un objeto que se va a llamar escritor a través de la función writer del módulo CSV, en donde le estoy diciendo escribe en el archivo y ¿qué vas a escribir? Lista. Para cada elemento en lista, escríbeme línea por línea. De hecho, este no va aquí. Déjenlo. Ahí está. Simplemente es archivo. Pues lo que pasó, esta lista de aquí me la transformó en un archivo separado por comas, en donde esta es mi primera línea y esta es la segunda línea. Como lo podemos ver desde aquí. ¿Por qué dice hace 5 horas? Porque si ustedes se fijan aquí abajo, según esto, son las 9:18 pm. No sé por qué Windows me hace este problema. Y ahorita yo estoy a través de mi servidor trabajando en línea. Mi servidor tiene un horario distinto, el horario de la Ciudad de México. Por eso dice hace 5 horas,
pero fue apenas que ocurrió. ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿Hasta aquí están viendo cómo funciona? Tampoco se preocupen, el día de mañana van a tener estos apuntes y este en particular va a ser un poco más explícito contexto. Y bueno, vamos al último tema de hoy, que es JSON. ¿Alguno de ustedes no sabe qué es JSON? ¿Alguno de ustedes ha programado con JavaScript? Ok, Daniela, perfecto. Les voy a explicar qué es JSON. Y para hablar de JSON tengo que hablar de JavaScript. ¿Qué significa JSON? JavaScript. Ahí está. JavaScript. Object. Notation. Es la notación para la creación de objetos dentro de JavaScript. JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos. De hecho, es más un lenguaje funcional que un lenguaje orientado a objetos basado en las teorías clásicas de programación orientada a objetos y el paradigma. Sin embargo, esta notación para definir objetos dentro de JavaScript es maravillosa. Es muy buena. ¿Cómo funciona? Vamos a verla ahorita. Vamos a ver su estructura. Bueno, tenemos el módulo JSON que permite transformar un objeto de tipo dict, que contiene diversos elementos y diversos objetos en un objeto compatible con JSON, con esta notación. ¿Cómo lo hace? Puede ser de dos maneras. Para transformar un diccionario en el formato JSON, pueden utilizar dump o dumps. Dump lo que hace es el objeto lo guarda en un archivo. O puede ser también una base de datos, cualquier cosa que tenga el método write. Dumps con S al final lo que hace es regresarme una cadena de caracteres. Sí, Luis Eduardo, es un formato de texto ligero y de hecho es un formato para transmisión de datos. Es tan eficiente JSON que se está utilizando para web services. En lugar de utilizar, se me fue el nombre de esta cosa, que todo el mundo lo quería hacer hace unos años. Bueno, un web service basado en XML, ahorita está utilizando REST y JSON para hacer web services. Es muy importante JSON porque se está volviendo un estándar de facto. Es más, yo para este curso dudaba mucho. Sí, SOAP, tienes razón, los famosos SOAS. Estaba dudando mucho sobre si darles XML o no. Al final, consideré que XML ya no vale tanto la pena de ser enseñado. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver una embarradita cuando veamos Beautiful Soup. Pero no vamos a ver XML puro. Vamos a ver, digamos, que algunas variantes, y eso es a través de HTML. Vamos a ver en su lugar JSON. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. Y bueno, tenemos para cargar, para hacer lo contrario, de un JSON convertirlo a un objeto tipo dict, utilizamos load, de donde nosotros traemos desde el archivo, y loads con S, en donde nosotros traemos, es un archivo, es una cadena de caracteres. ¿Cómo empezamos? Importamos. Aquí lo que yo tengo es un diccionario. En donde yo tengo el nombre completo, con primer nombre, bueno, con nombre, primer apellido, segundo apellido, dentro de una lista. Esto
es nombre completo. Y luego tengo rol, que únicamente es una cadena de caracteres. Es una estructura muy simple, en donde tenemos los datos de una persona, que es su nombre completo, y el rol. Así de sencillo. Con dumps, yo voy a transformar esto a formato de JSON. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si se fijan, empezamos con las llavecitas, muy parecido a un diccionario. Pero aquí es en donde empieza a cambiar. Se parece mucho, pero no es igual. ¿Qué cambió? Para empezar, cambió el orden. Tenemos otra vez. Ah, para los que vienen ingresando aquí al curso. Un objeto tipo dict, que es este de aquí, es un objeto que tiene una serie ordenada de elementos con la relación clave-valor. La clave es esta de aquí y el valor es este de acá, separado por comas. Por eso es tan importante JSON, porque es también la base de Mongo. Si ustedes entienden la idea de los pares clave-valor, también tienen mucha idea no solo de Mongo, sino de cómo funciona Hadoop. Esta estructura de datos, la estructura de datos clave-valor, se está volviendo un referente prácticamente estándar para las transacciones, tanto de bases de datos no relacionales como para la transferencia de archivos e información. Prácticamente lo que han escuchado ustedes de MongoDB, de NoSQL y sobre todo de Big Data, está basado en pares clave-valor. Python utiliza para claves valor los objetos de tipo dict. JavaScript lo que utiliza es clave valor para sus objetos. Es muy, muy parecido, es prácticamente igual, pero tiene sus diferencias. Las diferencias las vamos a ver aquí. Esto que yo tengo aquí no es una lista, es una matriz. Esta matriz es de JavaScript, en donde yo tengo el nombre, y si ustedes se fijan, los acentos, no está utilizando carácter Unicode, pero este carácter Unicode es compatible con JavaScript. No es como nosotros lo tenemos. Y aun cuando se parecen muchísimo, no son iguales. Este es el formato que nosotros utilizamos en Python y este es el formato que nosotros vamos a utilizar con JSON. Es más, si se fijan, es una cadena de caracteres. También para que las personas que no están acostumbradas a este tipo de objetos, ¿cómo está ordenado? Está ordenado por un índice, sino que está ordenado por claves. El rol, no roles. Entonces, si yo quiero conocer qué contiene la clave rol, utilizo esta sintaxis. Le doy la clave, el identificador, y me regresa su contenido. Por eso yo les comentaba cuando vimos diccionarios que se parecía mucho a JSON. Es prácticamente idéntico, excepto por estas pequeñas diferencias. No se llama diccionario,
sino que se llama JSON. Ahora, ¿cómo lo guardo yo? Ya tenemos estudiante, ya lo hice, ¿cómo se llama? Ya lo hice una cadena de caracteres que guarda las sintaxis y especificaciones de JSON. Ahora voy a ligar el objeto a estudiante-json. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Ahora voy a hacer lo contrario. A partir de una cadena de caracteres que contiene esta estructura, traer un diccionario. Es el proceso inverso. Aquí lo convertí en JSON y aquí lo convertí en diccionario. Ahora vamos a hacer esto mismo, nada más que con archivos. Si ustedes se fijan, aquí no tengo ningún archivo alumno.txt. Lo que voy a hacer es crear el archivo alumno.txt, que va a ser de escritura, y lo que voy a hacer es guardar estudiante en el archivo. Alumno.txt. En donde me lo está guardando como una sola línea. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora lo voy a leer. Y lo voy a traer. Entonces lo que hizo Python ahorita fue abrir el archivo, leerlo y traducirlo y guardarlo al nuevo estudiante. ¿De qué tipo es? Diccionario. En este momento nosotros ya podemos empezar a hacer transacciones a través de Internet. Y es lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Por qué es tan importante conocer estos temas? Porque Twitter está basando su API de búsquedas en JSON. Si nosotros sabemos cómo funciona la estructura de JSON y conocemos varias APIs, tanto la de Facebook como la de Twitter, como la de LinkedIn, todas estas redes sociales, su transferencia de información está basada en JSON. Todos los datos y metadatos de estas herramientas y todas las APIs que están utilizando, utilizan REST y JSON. Con esto ya podemos acceder a las APIs de diversas aplicaciones en línea. JSON es la lengua franca de los formatos de datos en Internet. Y es así de sencillo. ¿A alguien se le parece complicado? ¿Alguien no entiende el concepto? ¿Todo bien? Bueno, ok, muy bien. De todas formas, mañana va a ser la práctica. Mañana vamos a practicar tanto extensiones regulares como vamos a conectar. No vamos a hacer un ejercicio solito. Nos vamos a conectar en vivo a Twitter. Vamos a hacer búsquedas en vivo y lo que nos regrese lo vamos a analizar con JSON. Todo lo que vimos el día de hoy lo vamos a aplicar el día de mañana. Así que no se preocupen, lo vamos a ver en vivo. Vamos a ver la estructura de lo que nos regresa la búsqueda de Twitter. Es más, vamos a analizar no más de 2 o 3 tweets. Y a partir de ahí, poder aplicar todo esto. Así que no se preocupen, si tienen dudas, mañana van a quedar aclaradas a través de la práctica. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Muy bien. Bueno, entonces, por favor, para mañana nos vamos a conectar a la misma hora y lo que vamos a hacer
¿Dónde está? Tutorask API. Si nos dejen checar el chat para darles la liga. YouTube, Notebooks, Anaconda. Aquí está. apps.twitter.com. Entramos, creamos una app y nos registramos. Nos va a dar unas credenciales. ¿Qué credenciales son las que yo necesito? No, aquí no está. Necesito que se consiga un consumer key, consumer secret, OAuth token y OAuth secret. Estas que les puse en el chat. Estas de aquí son sus credenciales para utilizar la API de Twitter. Con eso ustedes se van a loguear, van a acceder a la API y van a poder consumir directamente de la red social. Es con lo que vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, por favor, ¿dónde estábamos? App.twitter, esta de aquí. ¿Cómo es? Felipe, están los apuntes nada más que en forma de notebooks. Y los voy a volver a subir porque hice algunas modificaciones. ¿Dónde están los apuntes? Catonista.mx, / cursos, / hay 121, / descargas. Intro a datos, primera parte. Ahí están los apuntes. Y ya en texto yo los tendría ya mañana. Bueno, terminando las sesiones se los tengo en texto ya escrito aquí. Por favor, ya vuélvanse miembros del grupo de desarrolladores de la API de Twitter. Y necesito estos datos. Consumer Key, Consumer Secret, OAuth Token y OAuth Token Secret. Estos son suyos. Más que necesitarlo yo, lo necesitan ustedes. Yo no les voy a compartir mis credenciales. No compartan sus credenciales. Eso es increíblemente tonto. Las credenciales son personalizadas. Si alguien hace mal uso de ellas, los van a culpar a ustedes y les pueden cancelar las cuentas. Consíganse sus propias credenciales. Si tienen dudas o se les complica o tienen algún tipo de obstáculo, por favor, mándenme un correo antes del curso y vemos qué podemos hacer. Si tienen dudas, si no entendieron algún concepto, por favor, siéntanse libres de mandarme un correo. A lo mejor tardo o a lo mejor durante la sesión respondo las preguntas, pero normalmente contesto casi de inmediato. Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana y para mañana, por favor, ya estén registrados y tengan sus credenciales de la API de Twitter, que es con lo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Ah, por cierto, la grabación, yo calculo que va a estar hoy en la noche. Entonces, si ustedes tienen dudas o cosas así, esta sesión fue grabada y la voy a compartir en el canal de YouTube. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego.